Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a las conferencias del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín. Como ustedes saben, el Centro Henry Hazlitt es la unidad académica encargada de impartir a todos los estudiantes, independientemente de su carrera, los cursos relativos a la misión de la Universidad Francisco Marroquín. Misión que este año, como ustedes sabrán, cumple 50 años de ser una realidad. La UFM comenzó cuando los fundadores de la universidad se plantearon un porqué, que desembocó en una serie de interrogantes y diversos caminos para descubrir esas respuestas. Es por ello que en todas las conferencias del año 2021, el Centro Henry Hazlitt pues, se plantea una pregunta y lo que intentamos es encontrar la respuesta a esa pregunta. En esta conferencia discutiremos qué puertas abre la legalización de las drogas. Y para ello pues, partimos un poco del análisis de la serie Breaking Bad y de la película Dallas Buyers Club. Concretamente nos planteamos las siguientes preguntas en el marco de del gran tema de la legalización de las drogas, ¿sí? En primer lugar, nos planteamos la pregunta de si la legalización disminuiría la violencia que genera este mercado negro. Esa es una de las primeras preguntas que nos planteamos. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar las drogas? Que parece que son términos que se usan intercambiablemente, pero no necesariamente son lo mismo. En tercer lugar, nos preguntamos también si legalizar las drogas implica promover el consumo, como muchas personas piensan. Y por último, pues también nos preguntamos si al legalizar las drogas habría libertad para escoger diferentes tratamientos médicos. Como ustedes sabrán, las sustancias tienen diferentes usos, como lo plantearán nuestros panelistas. Así que, para hablar de este interesantísimo tema, hoy nos van a acompañar José Torra y Elena Toledo. Y empiezo presentándolos. José es investigador del Movimiento Libertario de México y de Caminos de la Libertad. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autor del libro Johnstown, Religión y Socialismo, y actualmente coordina el estudio Libertad Económica Sudamérica del Norte para el Fraser Institute en Canadá. Elena Toledo, es directora ejecutiva de la Fundación Eleutera en Honduras. Ella es licenciada en Orientación Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Maratán, fue asesora de la campaña digital presidencial de Mauricio Villeda, redactora junior y especialista en redes sociales en Activa Solutions y corresponsal del Pan Am Post y locutora en la radio Todos Ocho. Muchas gracias a ambos conferencistas por acompañarnos, a quienes son además amigos, los que nos conocemos con Pepe y con Elena, así que me da muchísimo gusto verlos, aunque sea al otro lado de la pantalla. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta interesantísima actividad. Vamos a empezar con la exposición de Pepe Torra. Adelante, Pepe. Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, antes que nada, siempre agradecer a la Universidad Francisco Marroquín, que como digo, siempre que la Marro te invita a participar en algo, es un honor. Y pues es algo que creo que es una de las instituciones más, no solo más prestigiosas, sino también más queridas por todos los que creemos la libertad en el mundo, no solo en América Latina, porque tiene un prestigio que va más allá de esas fronteras, ¿no? Y qué gusto verte, Edgar, qué gusto ver a Elena, que tiene tiempo, que pues, ya nos encerraron en casa y no hemos podido movernos, y,
y pues no los he podido ver, pero qué gusto. Bueno, tengo tres anécdotas aparentemente no conectadas que quisiera contarles, pero que van de la mano con todas las preguntas que hace Edgar. Y vamos a irlas conectando lentamente. Primero que nada, hoy tuve que modificar mi exposición porque en la mañana amanecí con una noticia que decía que la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS en México, que sería el equivalente al FDA gringo, que es esta institución gubernamental encargada en revisar las medicinas o las comidas para determinar si estas pueden venderse en el mercado mexicano, si son salubres, pues, que estaba revisando la vacuna Sputnik V, la vacuna de los rusos, para determinar si me parece 12 millones de unidades que compró el gobierno mexicano van a poderse distribuir en México. Entonces, justo de la mano con esta pregunta sobre la posibilidad, la libertad de tomar la decisión sobre tus tratamientos, que obviamente lo cubrirá, supongo con más detalle Elena, que va a hablarle sobre Dallas Buyers Club, hacían me hacía yo esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto esta vacuna que tiene una mala fama, yo la verdad no soy, no sé absolutamente, bueno, sé lo básico de farmacología, si acaso lo básico, y con lo básico me refiero a sé qué medicina tomarme cuando me duele la cabeza y sé qué medicina tomarme cuando me duele el estómago, y hasta ahí llegamos. Si la COFEPRIS aprueba esta vacuna, pasan dos cosas. Una, estaría dándole licencia al gobierno mexicano de distribuir esta droga, esta medicina, esta vacuna, por todo el territorio. Ahora, esta vacuna, como les decía, tiene mala fama y se dice, no estoy del todo seguro de las cifras, que tiene una tasa de, les llaman efectos, eventos adversos, mucho más alta que la propia letalidad de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Entonces, si el gobierno mexicano, bueno, si la COFEPRIS la aprueba, efectivamente estarían volviéndose responsables de todas las personas que sufran, bueno, de todos los eventos adversos que puedan sufrir las personas a las que se les administre, y si alguien muriera por esta vacuna, COFEPRIS sería directamente responsable haber asesinado, bueno, no sería el término, sería de un homicidio imprudencial a estas personas que tomaban la vacuna. Ahora, tenemos el otro lado. Si COFEPRIS no aprueba la vacuna, COFEPRIS estaría siendo responsable de prohibirle a los que pudieran haberse prevenido del COVID con esta vacuna, serían culpables de prohibirles la posibilidad. Entonces, aquí lo que hacemos es que estamos socializando por la vía del Estado la responsabilidad de las personas para tomar o no un tratamiento, pero en cambio hay un tercer escenario posible, que es que no hubiera COFEPRIS y que pudiera venir la vacuna Sputnik V junto con todas las demás vacunas, porque cabe decir que ha sido complicada la discusión sobre si el sector privado puede o no traer la vacuna a México. Y bueno, si no hubiera COFEPRIS y entonces la gente pudiera ir al mercado, a la farmacia, a donde fuera, a su clínica médica favorita o de confianza, a aplicarse la vacuna, la gente podría confiar, tener la confianza en decir, bueno, el médico me recomendó que no, el médico me recomendó que sí, o simplemente no voy a escuchar a mi médico, pero la responsabilidad de las consecuencias de tomar o no la vacuna caería en cada persona. Cuando uno es libre de elegir, es por lo tanto responsable de lo que suceda. Y entonces dejamos de externalizar ese costo, esas muertes que bueno, hay una larga lista de alimentos que COFEPRIS ha permitido que se vendan, como el caso, casos muy sonados en los 80s de leche que contenía más del nivel de radiación permitido. Ahora yo me pregunto, no sé por qué existe un nivel de radiación permitido en la leche, pero
Y bueno, la COFEPRIS permitió que se vendiera leche con una radioactividad muy alta y que causó severos problemas en muchos niños en los años 80. Y recientemente la COFEPRIS autorizó a algunos compinches de ellos, algunos cronies, a vender leche, qué cosa con México y la leche, con un contenido más alto del permitido de materia fecal en partes por millón. Yo no sé por qué se aprueba que se venda leche con materia fecal, si es que el gobierno tuviera que dedicarse a eso, pero bueno, COFEPRIS se metió en este escándalo. Entonces, esta es la institución en la que estamos confiando para tomar decisiones sobre qué medicinas podemos o no podemos usar. No creo yo que al final, por lo tanto, cargan con la responsabilidad y sería una cuestión que tendría que ver más con permitirnos la oportunidad de decidir. Pero esa es solo una anécdota que les quería contar de otras dos que me faltan, porque les quería contar la historia de un amigo mío, un amigo mío de nombre Walter Blanco. Falleció lamentablemente. Era un químico súper inteligente, un químico extraordinario, que de repente en un momento se empezó a sentir mal, va al médico, el médico lo diagnostica con un cáncer y le dice que es demasiado tarde para el diagnóstico y que por lo tanto él pues no tiene muchas alternativas, se va a morir o morir, ¿no? Y entonces él se da cuenta que él se dio cuenta que como la seguridad social en México estaba nacionalizada y pues él no había podido ahorrar para el retiro porque lo obligaron a pagar para un plan de pensiones estatal. Y entonces pues no tenía cómo dejarles nada a su hijo, y que dicho sea de paso era un patán, y a su esposa. Entonces él dice, bueno, yo tengo todo este talento para la química. ¿Podría yo intentar buscar en el mercado una necesidad, algo que la gente quiera comprar y pues, ponerme a producirlo desde la comodidad de mi cochera, ¿no? Dice Steve Jobs lo hizo. Steve Jobs encontró una necesidad que eran las computadoras personales y se puso a construir computadoras en su cochera. ¿Por qué no entonces yo haría lo mismo? Pensó Walter, ¿no? Pero dijo, bueno, ¿qué productos hay? Entonces empezó a buscar productos, principalmente algunos productos que fueran populares entre los jóvenes. Y ahí conoció a un estudiante de él de una de sus clases, Jesse, el cual, bueno, le ayudó a montar esto y a comenzar a colocar el producto que él realizaba en su laboratorio, ¿no? El gran problema de esto es que pues era un mercado que estaba muy controlado, pero por el lado en el que, digamos, el gobierno había dicho esto no puede ser. Y cuando el gobierno cierra estos mercados, lo que normalmente pasa, como hemos visto en muchos casos con mercados prohibidos, es que hay gente muy hábil que lo hace por debajo del agua y que normalmente, dado que, pues, como están por debajo del agua, no tienen que responder a ninguna ley, tienden a solucionar los conflictos con otros oferentes, no por el lado del mercado, no ofreciendo un mejor producto, sino agarrando a balazos a todos sus competidores, ¿no? Entonces, Walter se vio enredado en este terrible escenario y de un sujeto que era un tipo talentoso, de un sujeto que era un gran químico, pues, digamos, empezó a volverse malo. Lo diríamos en inglés, he started to break bad. Entonces, pues bueno, lo que vemos es que dentro de estas aventuras que esto lo llevó a tener, lo que vimos fue violencia desmesurada en un mercado que, de otro modo, pues tendría que ser tan simple como abrir tu taller de computadoras, porque al final ahí conoció a otro químico de nombre Gail Boudicker, que le decía
en algunas discusiones, al estar comparando el producto, porque resulta que como era tan buen químico Walter, él tenía un producto de extraordinaria pureza, 99% de pureza. Por cierto, el producto que vendía era cristal de metanfetamina. Y entonces, bueno, tenía este producto extraordinario, 99% de pureza. Y Gail Boetticher era una persona que estaba preocupada por garantizar como mínimo un 96% de pureza. Y él decía en una de estas pláticas en las que Walter le dice, bueno, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué estás involucrado en este mercado si eres como, si eres como si Mr. Rogers hubiera tenido un hijo con no sé, Pablo Escobar, ¿no? Entonces él decía, mira, la cosa es que yo definitivamente soy libertario y creo que los adultos en pleno uso de sus facultades mentales tienen necesidades y quieren conseguir lo que quieren. Y si no se los doy yo, lo van a conseguir en cualquier otro lado. O sea, al menos conmigo voy a darles exactamente por lo que pagaron, ¿no? Un producto de 96% de pureza. El tipo comprometido, creyente verdaderamente en los contratos y sabiendo que pues, tenía que, como en cualquier mercado, mantener su prestigio a base de dar un buen producto. Claro que cuando no hay un mercado libre, pues poco importa qué producto ofrezcas. Al final, el que se va a imponer va a ser el que tenga armas más grandes. Y esto es lo que llevó, bueno, finalmente a Walter, con toda su inteligencia, a volverse en un gran capo de metanfetamina. Ahora, aquí está una cuestión importante, ¿no? Porque yo, a mí me gustaría creer que puedo aproximarme al futuro y decir, si hubiera sido legal este producto del cristal de metanfetamina, Walter no hubiera tenido que ser esta entidad violenta y hubiera hecho una gran compañía con esto, ¿no? No soy adivino, no podría decir a ciencia cierta con 100% exactitud que esto va a suceder, pero lo que nos ha mostrado la evidencia, principalmente en casos de prohibición, como ya tuvo en algún momento Estados Unidos en los años 30 con la prohibición del alcohol, es que mientras hubo la prohibición, el crimen relacionado con el tráfico de estos productos incrementaba. Entonces ahí por ahí hay una evidencia empírica. Ahora, esto no quiere decir que vaya a suceder, pero pues por eso debemos partir de otra cuestión, la cuestión de principios, la cuestión de la que hablaba Gail, ¿no? Los adultos en pleno uso de sus facultades mentales deben poder escoger, tener la libertad de escoger qué es lo que van a poner en sus cuerpos. Y me queda poco tiempo, pero les voy a contar una tercera anécdota, que es mi historia personal. No soy un consumidor de drogas en absoluto, por eso respondiendo a otra pregunta, ¿es querer legalizar las drogas, promover el uso de drogas? No, porque yo creo que el día que legalizaran la heroína, lo primero que haría Pepe Torra no sería salir corriendo a comprar heroína y ver qué se siente, ¿no? Y creo que hay bastante información allá afuera que me dice hay que tenerle cuidado. Y no creo yo que habría, vamos, el tabaco es legal, el alcohol es legal y no es como que estén ganando. Bueno, el tabaco en particular no es como que esté ganando consumidores. De hecho, cada vez más gente se ha dado cuenta del daño que hace y queda ya siendo una cuestión de puro nicho. Ya no hay, los fumadores son una especie en extinción de algún modo. Pero permítanme contarles mi historia personal, porque a pesar de no ser yo un consumidor, tuve muchos amigos que sí eran consumidores ávidos y como adolescente pues uno tendía a acompañarlos a comprar. Y yo recuerdo, estoy hablando de principios de los 2000, es que en México se vendía una variedad y una variedad única de marihuana. Una variedad que hoy se conoce en México como la callejera, que era una que tenían en las tienditas de droga, tenían unos costales en los que uno llegaba, decía, me da tanto, la sacaban tal cual como venía, sin limpiar, o sea, para los que no conocen, la marihuana tiene las hojas, esas no son las que se fuman, tiene los tallos, eso no es lo que se fuma son unas cosas que son como flores, que son los cogollos, pero no son las flores, porque las flores tampoco se fuman, es una formación ahí, y entonces te daban así el puño con la planta completa, lo echaban en una báscula y te decían, bueno, esto es lo que te vamos a vender, ¿no?
Y costaba en aquel entonces el equivalente a $30 de hoy el kilo. $30 de hoy el kilo, era sumamente barata. Ahora, a mí me cuenta gente que conozco que fumaba mota en los 60s, que fumaba marihuana en los 60s en México, que eso era exactamente lo mismo que te venía en los 60s. Por luego pasó que en Estados Unidos legalizaron en algunos estados la marihuana. ¿Y qué pasó? Que pues empezaron entonces allá a, bueno, despenalizaron y empezaron entonces allá a producir diferentes variedades, y lentamente esas variedades fueron llegando a México. Y entonces hoy, si uno se para en una tiendita de drogas, no es como un dispensario californiano, pero sí tienen esta variedad y la otra variedad y la otra variedad. Y entonces empezaron a competir por tener mejores variedades las tienditas. Además de que al mismo tiempo sucede que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, empieza a ser un poco más, digamos, menos pesado a la hora de perseguir este crimen sin víctima, que es el tráfico y consumo de marihuana. Entonces, esto empezó en un esquema ya, digamos, más pacífico. Empezaron a competir en el mercado y a ofrecer lentamente mejores variedades y diferentes precios. Y ahora ya empezaron a venderte ya el cogollo limpio, ya sin varas, ya sin hojas, te empezó a vender mejor producto. Lentamente el mercado se sofisticó porque los consumidores exigían mejor calidad, y los vendedores, la oferta, tuvo que competir entre sí para ofrecer un mejor producto. Esto sucedió sin que Cofepris estuviera involucrado, porque muchas veces cuando nos dicen hay que legalizar, las izquierdas principalmente dicen, sí, es que así nos va a dar chance de cobrar impuestos y de regular qué clase de productos se venden en las calles, porque no podemos dejar que cualquier producto se venda en las calles. Bueno, aquí esto sucedió solo, el mercado lo hizo solo. Y recientemente este año dijeron que bueno, que iban a legalizar finalmente federalmente la marihuana en México y que el gobierno se iba a hacer cargo. Y junto con ese anuncio, el terror de todos los consumidores, porque lo que el gobierno anunció también es que se iban a vender solo las variedades y calidades que el gobierno decidiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el gobierno va a decidir quiénes sí y quiénes no venden, y van a decidir qué producto sí y qué producto no se vende. No, todo este logro del mercado, pacíficamente, no estoy diciendo que los cárteles no sean violentos, los cárteles son violentos, pero el negocio de la marihuana, que no es el negocio del Chapo Guzmán, el negocio del Chapo Guzmán es la metanfetamina, es la cocaína, es otras drogas. El negocio de la marihuana en particular, cuando las reglas se relajaron, cuando el gobierno dejó de perseguirlo tan fuertemente, lo que pasó es que se vendió un producto por sí mismo. El mercado consiguió un producto de mejor calidad y la competencia hizo que las necesidades de los consumidores quedaran mejor satisfechas. Y hasta aquí llego con mis tres anécdotas. Muchas gracias. Excelente, Pepe. Muchas gracias por tu exposición, por la historia de Walter Blanco. me encantó la traducción. Nada, Elena, adelante. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Edgar, mucho gusto estar aquí, muy contenta de ver a Pepe, de verte a vos, de estar en sintonía con la Marroquín. Y bueno, un poco para conectar mi ángulo con el de Pepe, definitivamente que es una maravilla ver cómo el mercado se va transformando y va evolucionando en sí mismo según las necesidades del individuo. Y a mí me tocó estar justo en Ciudad de México, donde está Pepe, en una clínica que tratan a las personas con cannabis. Fue una experiencia muy, muy emocionante, muy, muy fuerte a su vez, porque era como ir a un lugar donde aquello que solamente muchas veces solo se ve como los hippies, como el vicio, como el ocio, estaba realmente cambiando vidas y mejorando la calidad de vida de muchas personas, de niños y con muchas situaciones complicadas. Y quienes estaban ahí no eran personas que leían las cartas y aquella cosa así como esotéricas, eran cirujanos, eran personas formadas, eran médicos de carrera que estaban atendiendo a estas personas y luchando por abrir brecha en este tema en México.
Por otro lado, en Washington, D.C., me tocó visitar un dispensario que ahí la cosa era un poco diferente, no porque era todo tirado así como a la perdición, sino porque justamente el día que yo llegué, estaba muy interesada en hacer un reportaje sobre lo que ahí pasaba. Habían tres personas buscando unos medicamentos para ellos, CBD, algún tipo de THC, que es el elemento que ya puede, ya el elemento poco alucinógeno. Cuando yo hablaba con las personas que atendían este lugar y les comentaba que en mi país, en Honduras, esto no era legal, que querer buscar, aquí le decimos, así coloquialmente, un carruquito de marihuana, un poquito de marihuana, era ilegal, no había mínimo de porcentaje de deportación. Ellos no me creían, ellos no lo asimilaban como era que algo natural, que era como algún, ellos me dijeron, algunos toman té de manzanilla y otros consumen CBD o marihuana para sus males. Yo, exactamente. Pero es para ver un poco el lado médico, el lado más fuera de toda esta locura que mucha gente es lo primero que se imagina cuando hablamos de legalizar y de abrir oportunidades. Ahora, volviendo al tema de Dallas Buyers Club, que es la asignación que me toca, a mí me gusta hacer una analogía con el VIH en los 80s y con el COVID-19 en la actualidad. A mí un tío mío, mi tío más querido, fue de las personas que murieron en esa primera ola, como le llamarían ahora, de personas infectadas de VIH. Murió a principios de los 90s. En aquel entonces, el pronóstico de vida para una persona con VIH era de 7 años aproximadamente. Ahora, en este momento, ser una persona portadora de VIH no es sinónimo de condena de muerte. Pero ¿por qué hago esta comparación de Dallas Buyers Club y todo lo que nos presenta y este momento? Es porque vivimos la misma situación de desinformación. Para quienes no sepan, por ejemplo, él solo se contagiaba entre personas homosexuales, por ejemplo. De hecho, tenía sus siglas, que no las recuerdo en este momento. Se creía que por dar la mano se contagiaba, se creía que por saludarse se contagiaba, se creía que por tomar en el mismo vaso se contagiaba. Solamente, probablemente las personas que nos están viendo no se remonten a ese tiempo porque están muy jóvenes, pero era de verdad, era una locura, era una paranoia total, no se sabía qué pasaba. El promover los condones era tal vez como ahora promover la legalización de las drogas, y creía que regalar un condón era promover a las relaciones sexuales. Entonces, ¿dónde estos dos temas se unen? La epidemia del VIH cumple más o menos 40 años en la actualidad. Hasta este momento hay una vacuna en fase 3, 40 años después de una enfermedad que cobró la vida de millones y millones de personas, que causó pánico, que estigmatizó a la comunidad de personas homosexuales en aquel tiempo, y todavía ahora creo que hay todavía un remanente de eso, especialmente con las personas más grandes. Y ahora, con el COVID, tenemos una vacuna en menos de 9 meses, casi un parto. Entonces, sí se puede.
sí se puede agilizar. La aceleración de aprobación de medicinas y vacunas no debería ser, debería ser la norma, no debería ser la excepción. Las personas con enfermedades crónicas, las personas con enfermedades terminales, las personas con una enfermedad, punto, deberían ser libres de poder elegir lo que creen que, si bien no va a salvar su vida, porque es una situación muy complicada, sí les va a dar una mejor calidad de vida a ellos y a sus familias. Aquí es donde vemos esta pugna también entre empresa privada y Estado. La empresa privada camina, sigue, por lo menos, por ejemplo, para los que no saben, gran parte del financiamiento de la vacuna del COVID ha sido financiamiento privado. No ha sido gobiernos, no, aunque ellos sean los que den la cara y los que hacen todas las relaciones públicas, en realidad, quienes han, el financiamiento en gran parte viene de empresa privada y organizaciones sin fines de lucro, llamen a ustedes como les guste. Pero el gran freno de todo este avance y de toda la innovación médica viene por parte de los gobiernos, y el FDA, y llámenle COFEPRIS en México, y llámenle ARSA en Honduras, y llámenle como en Guatemala, como se llame. Siempre va a haber un freno a la innovación en el campo que sea. La diferencia es que a veces ese freno nos lleva a la pobreza, ese nos lleva a que no se pueda construir más prosperidad, y en este caso ese freno está costando vidas. Hay un estudio en el 2004 elaborado por Mary Olson que concluyó que las mejoras de salud que resultan derivadas de reducir la duración del proceso de aprobación de la FDA excedía las pérdidas de salud por un factor de 12 durante los primeros 2 años en que las medicinas se encuentran en el mercado. Si ustedes quieren ponerse un poco en los pies de una persona con una enfermedad crónica, ya lo han hecho ahorita durante 11 meses, será 11, ya vamos para 11 meses con la epidemia del COVID, la pandemia del COVID, y es que no saben, hemos estado durante los últimos meses esperando, ya viene la vacuna, ya viene la vacuna, ya viene una mejor prueba. En Honduras hasta hace más o menos como 2 meses entró la prueba de antígenos. No había, yo la primera vez que escuché la prueba de antígenos fue con una reunión con el gobierno alemán hace como 5 meses que vinieron a Honduras. Pero así como creo que nos quedaron viendo como raro, como ustedes no saben qué es eso. Entonces cualquier microavance, cualquier artículo que denota un avance y que nos pueda acercar al final de esto, nos da esperanza y nos alegra. Y ya viene la vacuna, ¿y por qué no aprueban? Y Pfizer, y Moderna, y Sputnik, y que si China, van a producir la Pfizer en México. Y estamos alerta de toda la información, porque lo que necesitamos es un día, una esperanza al día para poder avanzar en esto y llevarlo mejor. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, en este caso, las personas viviendo con VIH, 40 años esperando esa noticia? 40 años. Y como les digo, gracias, por ejemplo, el AZT, que es el retroviral del que se habla la película de El Club de los Desahuciados, como se tradujo en español, fue lo primero y era súper agresivo para el organismo. Y ahora ya no pasa nada. O sea, ya no es, contagiarte de VIH no es que te vas a morir, pero acarrea otros tantos problemas. Las personas viviendo con esclerosis múltiple ahorita también están teniendo una esperanza inmensa como pocas veces había tenido, porque la tecnología usada en la vacuna de Pfizer y la otra farmacéutica alemana podría tener una tecnología tal
que por fin se pueda atacar el problema en el sistema inmune que causa la esclerosis múltiple y en general las enfermedades autoinmunes. Y todo eso derivado de la innovación y de la celeridad y de lo rápido que trajo la vacuna del COVID. Entonces, reducir costos innecesarios para los medicamentos, reducción de impuestos, acelerar el acceso a la medicina, simplificar los procesos de aprobación de medicamentos, apoyar el sistema de innovación. Si algo no tenemos en Latinoamérica es innovación. Siempre estamos que vengan. En Honduras pasa algo. Nosotros en Fundación Eleutra estamos trabajando muy fuerte para que pueda abrirse el sistema para personas que quieren tratamientos experimentales para su mal, para cáncer, para esclerosis múltiple, para enfermedades complejas y crónicas. Y en esta investigación, y hablando con mucha gente, me decían, Elena, es que ya hay tratamientos experimentales en esta ciudad, en San Pedro Sula, donde vivo yo. Pero solo son para personas de cierto poder adquisitivo. ¿Por qué? Tienen acceso a él porque las farmacéuticas buscan y porque vienen a probar y las personas van, pero es algo súper reducido. No hay un marco jurídico que abra esto y que pueda a la mayoría de la población afectada con estas condiciones de salud puedan beneficiar. Entonces, nuestros países carecen altamente de estas condiciones. No están dando acceso a que haya una mejor calidad de vida. Tan sencillo como aprobar el uso de la marihuana, que todo el mundo tiene acceso a ella. O sea, no le digan a nadie, pero todo el mundo tiene acceso a ella. Incluso yo no sé si en Guatemala o en algún país, otro país que nos vean, pero aquí vendían una cosa en los semáforos que se llamaba marihuanol. Que no sé si tenía marihuana, pero se llamaba marihuana, y por lo menos como placebo funcionaba para personas con problemas de dolores musculares y tal. Entonces, sanar debe de ser legal, ser paciente de una condición crónica, de una enfermedad terminal, no te puede convertir en delincuente por buscar sanar, por buscar una mejor calidad de vida, por buscar tu bienestar. Hemos visto durante la pandemia que si alguien le quedaba duda, que el Estado no es lo suficientemente calificado para manejar tu salud, que no hay nadie como el individuo mismo para saber qué necesita y cuando le dan el derecho a elegir, cómo florece. Es algo que los liberales lo decimos mucho y lo defendemos, porque así es. Entonces, dejemos que la persona elija, dejemos que la persona sepa qué es mejor para su vida o que las familias sepan qué es mejor para su paciente. Así que con esto termino. Muchas gracias, Edgar. Gracias a ti, Elena, por la interesante exposición. Y ahora que han terminado los dos, vamos a pasar a la fase de preguntas. Voy a leerles algunos comentarios que nos llegan ya por Facebook. Nos pregunta Andrés Orozco. Dice, ¿por qué creen o a qué creen que se debe, dice Andrés, que un producto que hace daño, como el alcohol y el tabaco, productos como el alcohol y el tabaco que hacen daño, son legales, mientras que la marihuana, que potencialmente tiene efectos medicinales o que también tiene, vamos, usos recreativos, porque también hay usos recreativos, ¿no? Es decir, el licor, el tabaco tienen usos recreativos. ¿Por qué creen, dice Andrés, que uno es legal y los otros no? No sé quién de los dos quiere comenzar. En el caso del tabaco, vimos un, al menos en la historia del tabaco, vimos que
lo han ido restringiendo, no, de forma no tan drástica, pero en algún momento, conforme fueron descubriendo el daño que hacía, empezaron a utilizar esa excusa para quitarnos la libertad, porque antes podían fumar desde los niños, ¿no? O sea, y se podía fumar en el avión, y se podía fumar en el cine, y se podía fumar en el camión de pasajeros, y qué asco, ¿no? Pero porque debe haber olido eso terriblemente horrible, pero pues era una decisión de cada quien. Y cada vez más lo han ido restringiendo, y uno pensaría que lo han restringido por nuestro bien, pero lo que uno ve es que el lobby del tabaco, la gente encargada de las compañías tabacaleras, Philip Morris, British American, se han encargado por años de poner dinero en manos de legisladores intentando impulsar medidas menos restrictivas, y cuando esto pasa, el gobierno ve cara de dólares y dice, pues, si lo restringimos más, nos van a echar más dinero, ¿no? Recientemente, ahora que Philip Morris, que por muchos años en México tuvo campañas para permitir que al tabaco se le dejara, por ejemplo, anunciarse en la televisión, que no se puede desde hace muchos años, ahora que ya incursionaron en el negocio del cigarrillo electrónico, ahora es Philip Morris quien está financiando campañas en contra del cigarro para que los legisladores les aprieten más el cuello, ¿no? Para, pues ahora sí que para tumbar a British America. ¿Qué pasó con la marihuana? Pues fue una cuestión también de intereses, y con las otras drogas no se diga. Hubo un momento en el siglo XIX, todavía a principios del siglo XX, que la mayoría de las drogas que hoy conocemos como muy prohibidas eran legales, ¿no? La cocaína era algo muy fashionable en los 1700, y de hecho en la Primera Guerra Mundial el ejército británico tenía como dosis que les daban a los soldados para salir a combatir, ¿no? Y se usaba en los talleres de los dentistas como anestésico, etcétera, etcétera, ¿no? Igual la marihuana se había usado como analgésico por mucho tiempo, pero pues hubieron lobbies que hicieron que esto se hiciera prohibido, y obviamente los gobiernos, siempre que hay una oportunidad de hacerse de más poder ellos, se hacen de más poder para finalmente darle ventajas a sus cuates, ¿no? Y a sus amigos. Cuates es muy mexicano, es un mexicanismo. A sus colegas, a sus amigos. Ah, también en Guate, bien. Entonces, pues eso es lo que hemos visto, ¿no? Y eso es. Ahora, creo yo que la campaña en favor de la despenalización, que no legalización, debe ser una campaña basada en la verdad y la absoluta verdad. Por eso se me hace muy importante lo que dijo Edgar, de también mencionar que hay usos puramente recreativos, ¿no? No queramos romantizar la marihuana como este remedio a todo. No. Tiene sus problemas, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero vamos, de que el alcohol causa... Vamos, qué de bueno tiene el licor como tal, ¿no? Además de la recreación, y es legal, y debería ser legal las drogas para usos médicos, obviamente, y para usos recreativos, por supuesto, ¿no? Creemos en la libertad, y regularla es lo que estamos en contra, creo yo. Gracias, Pepe. ¿Quieres agregar algo, Elena, o si no paso al directo a otras preguntas? No, dale. Perfecto. Bueno, vamos a ver más preguntas que nos llegan acá. Dice... vamos a las de YouTube, porque leemos una de Facebook, pero vamos con el YouTube. Dice Andrés Sanguiano, nos hace dos preguntas. Una interesante, porque tiene algo que ver con lo que platicaba un poco Elena. Dice, ¿acaso es por la intervención del gobierno que se ha retrasado el desarrollo de la vacuna? Es una pregunta que hace Andrés, y nos pregunta también, Andrés, si la mejora en la calidad de las drogas no es una muestra de que deben seguir siendo ilegales. Imagino que se refiere a que bueno, esas mejoras serán indeseables, ¿no? Estas son las preguntas que ahora empiezo, si quieres, con Elena, para que puedas abordar el tema, y luego le doy la palabra a Pepe si quiere agregar algo. Comencemos aclarando que la vacuna no se ha atrasado. La vacuna se ha acelerado años luz. O sea, el proceso promedio de una vacuna, si el proceso era así, con el COVID se hizo así. O sea, eso es bien importante aclararlo. Y hay otra cosa que es importante aclarar, y que aquí no tienen tanto que ver los gobiernos, y miren que yo no defiendo gobiernos, pero no hay, la vacuna no está en stock esperando que se compre. La vacuna es según producción que se va a ir distribuyendo. Aquí sí que se vio aquello de los países
con más, vamos a decirlo, con más poder adquisitivo y los que tenemos, los que casi no tenemos poder adquisitivo. Y aquí sí se notó, ¿verdad? O sea, ¿quiénes se ponían primero en la fila y quiénes eran los Estados Unidos, cómo se fue con todo con el tema este? Pero no es un producto que, o sea, a ver, estamos hablando de vacunar a la población mundial. Entonces, por el The Guardian hizo una proyección y Honduras va a comenzar su vacunación más o menos abril de 2022, más o menos, entre abril y septiembre de 2022, creo. Ahorita, yo me imaginé que en realidad los juegos del hambre iban a comenzar con la vacuna. No era, el problema no era lo que pasó en 2020, era lo que va a pasar en 2021 y vamos, esto se va a poner intenso si no hemos visto ni siquiera el comienzo, pero sí aclarar que la vacuna no se ha atrasado ni en desarrollo y lo que está pasando también con la distribución. Gracias. Pepe, ¿quieres agregar algo? Si puedes repetir la segunda pregunta porque la tenía ya. Sí, fíjate que Andrés decía que, la leo textual, dice, la mejora en la calidad de las drogas no es una muestra que deben seguir siendo ilegales. Yo le interpreto un poco en esto que dicen, wow, cada día se descubren drogas nuevas que te hacen unas locuras más grandes, no podemos liberar eso. Lo leo en esa clave. No sé. Mira, si a mí me dijeran que Zacapa va a sacar un ron que con un caballito ya estoy ebrio, yo no lo compraba. Prefiero tomarme 3-4 espaciados e ir disfrutando, ¿no? Pero habrá quien no, habrá quien sí quiera y con uno ya estar perdido. Entonces, pues creo que al final es la cuestión de la libertad individual, ¿no? Si de repente me dicen que va a haber una super mota que va a hacer que es solo CBD, ¿no? Que es solo CBD y que me va a ayudar a solamente atender las cuestiones musculares, por puro desarrollo genético, o te van a dar una que es puro THC, ¿no? Y que te va a superfumar. Pues cada quien tiene sus prerrogativas y cada quien sabe exactamente qué quiere, ¿no? Y lo mismo con las drogas más fuertes. Normalmente hablamos de marihuana. Y creo que aquí, sobre la primera pregunta, volviendo un poco, creo que el detalle que habría que checar y que es otro tema de discusión para el que habría que hacer otros N foros, es la cuestión de la propiedad intelectual. Porque muchas veces eso frena y en otros casos acelera los desarrollos farmacológicos. Claro que es otro tema, aunque yo siempre recomiendo ahí contra la propiedad intelectual de Stefan Kinsella, para quien quiera ver un acercamiento desde la escuela austríaca, ¿no? Para cómo se debe tratar este tema. Pero nada más el detalle. Perfecto. Miren, hay muchas preguntas, pero creo que hay una que está aquí un poco en varias implícitas. Por ejemplo, Lo dice Carla, que nos pregunta por el Facebook, ¿cómo afectaría la legalización a la economía de México, a Guatemala, a Honduras? Somos países que evidentemente la producción o el tráfico de drogas son importantes. Entonces, obviamente tendría un impacto económico. A veces la gente piensa que es negativo, pero yo quisiera escuchar la opinión de ustedes. Elena, ¿quieres comenzar vos? Y si no, yo le paso a Pepe. Esa es una buena pregunta. Definitivamente que tendría un impacto si mañana amanecemos con todas las drogas legales, sí tendría un impacto porque yo no soy economista y me da miedo hablar estos temas aquí en Amarro, pero hay un tipo de subeconomía que crea todo lo derivado del narcotráfico, que definitivamente se vería impactada y muchas situaciones se caerían. A mí también me preocuparía mucho el tema social, de seguridad, también se desmoronarían muchas cosas. Pero también por otro lado, como el lado amable, sería que se habría la oportunidad de crear más fuentes de riqueza, de innovación, de desarrollo. Estamos viendo cómo ahora ustedes entran a uno de esos dispensarios, de esas tiendas, y ustedes
mira aquello como que es Disney World, o sea, aquello que, ¿y esto para qué? ¿Y esto cómo funciona? Y esto se fuma o esto se toma, o sea, es de verdad, es una industria lo que hay. Entonces, habría que sopesar cuál sería, que si habría algo que podría nivelar la economía del lado lícito. Gracias, Elena. Pepe, ¿querrás agregar algo? Pues hablando en particular de México, a mí hay una cosa lo que dice Elena, la posibilidad de abrir posibilidades de creación de riqueza es importantísima. Hoy tenemos un número gigantesco de agricultores en toda la costa del Pacífico mexicano que a punta de pistola, bueno, a punta de AK-47, están hoy sembrando sembrando amapola, sembrando otras marihuana, entre otras plantas que se utilizan para luego producir drogas. Y si no lo hacen, el narco los mata, y si lo hacen, el gobierno los mata, ¿no? Y ellos no se pueden quedar, al final de cuentas, con lo que están produciendo. No se pueden quedar con la riqueza tal cual. Ahí sí habría, digamos, un caso claro de explotación, si quieren llamarlo así. Y pues están produciendo con violencia y no se pueden quedar con el producto de su trabajo. Eso es totalmente en contra de las libertades. Que si abrías el mercado, pues habría esta posibilidad de que los agricultores pudieran decidir a qué se quieren dedicar. Igual y lo más rentable de pronto no es el aguacate, igual y no es el jitomate, sino es la amapola o es la marihuana o el peyote. No sé si el peyote se siembra así, pero en una de esas. La cosa es que, bueno, obviamente hay una cuestión que es un problema en toda América Latina, que es el Estado de Derecho, y cuando desmantelas a todos estos cárteles de golpe, pues no sé exactamente qué pueda venir. Yo creo que para la economía en el largo plazo sería muy positivo, pero igual las cuestiones sociales habría que irlas arreglando paso a paso y sin... Y vamos atendiendo, pero tenemos un problema de fondo que no es un problema económico, que sí lo hay, sino es un problema de seguridad, un problema de Estado de Derecho, que bueno, tenemos que atender sí o sí, y pues ese es al que no podemos huirle, y ese es del que no se ha visto realmente voluntad política para atender, y creo que de ahí sería que hubiera el gran problema. José Álvarez, desde el YouTube, bueno, antes hay una pregunta para Elena directa. Bueno, leo primero de José. José Álvarez, una pregunta muy, muy básica, muy fundamental en esta discusión. Dice, ¿es igual o lo mismo legalizar que despenalizar? Tal vez valdría la pena que alguno de ustedes lo aborde. En todo caso, ¿qué es lo que se defiende, ¿no? La cuestión es, creo yo que, bueno, en cuanto a legalizar implica todo un proceso en el que tienes que volverlas legales. Y legales en nuestra tradición de derecho en Latinoamérica quiere decir ponerlas en cintura de ley. Digamos que exista una reglamentación, que existan leyes secundarias que nos digan exactamente cómo y cuándo tiene que suceder la venta y dónde tiene que suceder la producción, distribución y venta de las drogas, ¿no? Despenalización es simplemente decir, ya no están prohibidas, y entonces, y que yo creo que esa sería la postura libertaria. La postura libertaria tiene que ser, en México, por ejemplo, que sea tan libre la producción, distribución, venta y consumo de marihuana como es la venta de producción y distribución de jitomate, así, tal cual. Y cualquier otra ruta, pues sería una ruta que lo que buscaría sería darle al gobierno un control sobre un mercado que no tiene, ¿no? Y en este caso, la legalización puede hacerse bien, como puede hacerse mal, y en la experiencia tenemos que cuando los gobiernos pues tienen control sobre los mercados, no normalmente no lo hacen bien. Digo, no quisiera ser absolutamente negativo, y aunque sí lo pienso, normalmente no es que sean muy buenos a la hora de reglamentar el consumo de nada, ¿no? Entonces, que sean tan libres como los jitomates, ¿no? Tenían una pregunta aquí directamente para Elena, pero se me ha perdido entre las múltiples. Así que ya tengo. Maru Luarca, la pregunta directamente a Elena, dice, tengo una duda. ¿Cómo se concilia el acceso libre a los fármacos sin intervención estatal con hacerla llegar a quienes tienen economías? ¿No estaríamos en un símil a lo que está ocurriendo con la vacuna? Es decir, que los países con poder adquisitivo se llevan la producción antes que el resto. Elena. Podría ser que sí, pero a veces es bien interesante ver también cómo el mercado se regula.
y a mayor demanda los precios bajan. Miren lo que hemos visto ahorita, por ejemplo, aquí en Honduras, lo que hemos visto con las mascarillas. Una mascarilla KN95 comenzó costando aproximadamente $10 en marzo del año pasado y ahorita está costando $1. Entonces, ¿qué pasa cuando abrimos los mercados? Hay mayor posibilidad de elegir y probablemente si hay un medicamento antes estaba tan restringido y estaba muy caro, precisamente porque estaba restringido, cuando se libera, hay más acceso, hay más compradores y los precios bajan. Entonces, no hay que tenerle miedo a abrir mercados y abrir que la gente pueda acceder a ellos y que pueda elegir, porque el comportamiento de los precios y de la demanda nos puede sorprender. Gracias, Elena. Nos quedan ya prácticamente un minuto, 2 minutos para finalizar. Así que voy a hacer una última pregunta. Nos preguntan aquí concretamente sobre la corrupción y la prohibición. Es decir, que Natalia Godoy nos dice que las barreras para legalizar las drogas al final alimentan estados corruptos y parece ser que son quienes se benefician justamente de la corrupción. No sé quién de los dos quiere esta pregunta. No tiene un Yo destinatario. sería muy breve, diría, estoy totalmente de acuerdo y esa es una de las razones por las cuales no existe voluntad para legalizar todo. Elena, no sé si. No, totalmente, totalmente. Todas las prohibiciones, además, hacen que los estados acumulen poder y eso desde ningún punto de vista es bueno. Pues excelente, de verdad que a ambos, por cuestiones de tiempo, les agradezco muchísimo sus interesantes aportes. En nombre del Centro Henry Hazlitt, de verdad les damos las gracias a todos por asistir a esta conferencia. Les invitamos a ser parte de las conferencias del centro. Tenemos programas una por semana desde ahora hasta inicios de mayo. La próxima conferencia será el próximo jueves 4 de febrero. En esa conferencia la pregunta que nos plantearemos, que se plantearán, es Education, do you want to be another brick in the wall? Sabrán la referencia de Pink Floyd en esa pregunta. En esa conferencia hablarán sobre la importancia de la libertad en la educación y será la pregunta de cómo las regulaciones gubernamentales inhiben la libertad de educación y el desarrollo de la individualidad. En Education, do you want to be another brick in the wall? Nos acompañarán el escritor Ronald Flores, él es el director del Departamento de Educación de la UFM. También estará Carmen Rodríguez, directora de formación continua de la UFM, y el abogado Jorge Gabriel Jiménez, director del Colab de la UFM. Muchísimas gracias a Pepe, a Elena y también a toda la audiencia que siguió esta transmisión. Un abrazo fuerte a todos. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.